Ricardo, bienvenido a un nuevo vídeo del Clip Vintage. Mirad qué dos referencias os traigo hoy tan magníficas de los años 90. Por un lado, la Clack, aquí la vemos, que es la 3302 de 1992, y el leñador, típica y muy mítica caja de esta época, que es la 3743, ¿vale? ¿Por cuál queréis que empiece? Pues vamos a empezar, si queréis, por el leñador, que es la 3743, que no lo he dicho, pero es de 1992, ¿vale? Esta es del 90 y esta es del 92. Y mirad qué caja tan chula trae el leñador. Trae un pino que lo tengo allí arriba, ¿no? Trae lo que es el leñador, la moto, un carrito, luego trae el carrito que ahí se le puede poner por todas las herramientas que vamos a ver que trae, un cachito de tronco y una cosa de las que más, la verdad sí, la verdad que esta caja está un poquillo deteriorada, pero vamos, está muy, muy, muy chula. Y la parte de atrás es lo que más me gusta de estas cajas de esta época, que hoy en día la verdad no lo hacen, no sé por qué. Mira, trae el leñador y si os fijáis trae en la recreación varias referencias también. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí no sé si se lo voy a mostrar, trae al pescador, a este al montañero, ¿lo veis? Ahí, al lado del pescador, el que va haciendo montañismo. Y esta es otra referencia que a ver, si sabéis, me lo ponéis en los comentarios a ver si sabéis qué referencia es esta, ¿vale? Pues esta es la cajita del leñador. La verdad que a mí me encanta. Y el leñador en sí, bueno, pues está muy, muy, muy chulo. Aquí lo vemos con su traje de leñador, el bigote, su casco con su cristal, para que no le salpique nada en los ojos, sus guantes, sus botas. La verdad que el colorido de esta figura está muy bien. La verdad que está muy bien esta figura. Me gusta, me gusta. Este está muy bien. Luego, si os fijáis, las motos son las mismas. Lo que cambia son los colores y la parte de atrás, que este tiene el enganche para poner el carro. Y este trae una cesta para que las chicas pongan pues, la compra o el bolsito o lo que quieran. Aquí vemos la moto, que este color, la verdad, este color me gusta mucho. ¿La veis? Es en color verde, con los radios rojos. La verdad que está muy bien esta referencia. Si la tenéis, la verdad que os doy la enhorabuena porque son dos cajitas míticas de esta época de moto. A mí, aquí, como estáis viendo, me encantan las motos, tengo muchísimas. Y la verdad es que estas dos referencias me gustan mucho. Entonces, lo que es un tronco, luego de piezas, de herramientas, puedo tener un serrucho, un martillo. Y esto ahora mismo no sé lo que es. Como un pico, si lo sabéis, pues me lo dejáis también en los comentarios, ¿vale? Esto ahora mismo no sé qué es. Y sobre todo la sierra mecánica. La sierra mecánica me gusta muchísimo. Mirad, qué color, el rojo y el amarillo, la verdad es que pegan bastante. Mirad qué pieza tan chula. La verdad es que está muy bien, está cajita. Recordad, referencia 3743, ¿vale? Del año 1992, que es el leñador. Y ahora por este lado tenemos la 3302, que es de 1990, que son las Clack. En aquella época las chicas eran Clack, ¿ves? Y aquí vemos la cajita. Esta caja es mítica, ¿eh? Aquí vemos a las dos chicas porque se van de compras, de paseo, o a ver a un novio, o a dar un paseito. Aquí vemos en el lateral, ¿lo veis? Que sirve para colocar el bolso, el casco, lo que queráis. Y aquí, como veis, pues también por otra recreación. Ahí vemos a la chica con su moto en esta granja o en esta casa. La verdad es que las partes traseras, la verdad es que son bonitas. La verdad es que son bonitas las partes traseras de estas cajas. La verdad que es una maravilla poder tener estas cajitas en nuestras colecciones. Y ahora, pues, ¿qué trae? Pues trae esta chica, que este trae su gorrito, trae un pañuelo, su bolso rojo, ¿veis? Estas son las típicas de los años 70, ¿eh? Madre mía, qué buenos ratos hemos echado, la verdad que está muy bien. Esta está muy bonita y esta también me gusta mucho, la amiga. Que esta es la que conduce, que trae su bufanda, trae su casco rojo y va bastante, las dos bastante conjuntadas, la verdad, mira que dos.
Qué dos piezas tan bonitas, ¿eh? Son preciosas, preciosas. Y ahora la moto. La moto, la verdad es que me encanta. Es la misma moto, pero es en amarillo. ¿Veis? Las dos diferencias de moto. Son las mismas, lo que pasa es que esta es la sexta para poner la compra y demás. Y la verdad es que esta moto me encanta. Esta moto me encanta. Pues bueno, amigos cliqueros, espero que os haya gustado lo que son estas dos cajitas. Suscribiros al canal si no os habéis suscrito todavía. Darle a me gusta y darle a la campanita. Compartir y sobre todo pues ponerme comentarios de qué os parecen pues estas cajas. Si queréis ver otras motos que tengo aquí en mi colección. Y ponerme sobre todo a ver si sabéis que esta herramienta, que no sé ahora mismo lo que es. Y a ver, quién sabe cuál es esta referencia. Bueno, amigos cliqueros, espero que os haya entretenido, que esa es mi función, que hayamos aprendido un poquito más de esta mítica caja. Y si no habéis suscrito al canal, suscribirse, darle a la campanita y a me gusta, ¿vale, amigos? Bueno, hasta pronto.